Saludos amigos, aquí estoy transmitiendo desde la Catedral de Guadalajara, la Catedral Basílica de la Asunción de María. Estoy aquí porque en unos momentos más voy a participar en un evento del Museo de Arte Sacro de esta ciudad. Y esto me trae a una reflexión precisamente hoy, que estamos conmemorando la dedicación de la Basílica de Letrán. Esa está en Roma y me tocó visitarla hace poco tiempo y bueno, realmente, aunque mi catedral de mi diócesis es muy bonita, no se compara con la Basílica de Letrán. Yo creo que esta catedral cabe fácilmente 3 veces adentro de aquella gran basílica, que por cierto es la catedral del Papa y por lo tanto es la madre de todas las iglesias de la cristiandad y data desde tiempos del emperador Constantino. De hecho, es considerada la primera gran iglesia del mundo cristiano de Occidente. Cuando entré a esa basílica simplemente me quedé con la boca abierta. No, es impresionante el tamaño de las esculturas de los apóstoles, los bajorrelieves, cada rincón es una obra de arte que expresa algún misterio de la fe. Impresionantes los mármoles que adornan los pisos, las columnas, los candelabros, cada una de las piezas, de las pinturas, los órganos monumentales. No, de principio a fin es una iglesia impresionante. Y te dirás, bueno, pues me imagino que en una iglesia tan monumental, tan grande, se harán grandes celebraciones, se juntará mucha gente a celebrar la Eucaristía, a orar. Bueno, ciertamente es un templo que siempre está lleno, pero lleno de turistas. Sí, muchos grupos con su guía que va explicando paso por paso están admirando las grandes obras de arte, así como en tiempos de Jesús se quedaban admirados ante la belleza de las estructuras, de las ofrendas votivas, y Jesús mirando decía, les aseguro que de todo esto no quedará piedra sobre piedra. Y hoy precisamente en el Evangelio se nos relata ese momento en el que Jesús, entrando al templo de Jerusalén, montó en cólera y sacó fuera a todos los cambistas, los vendedores de bueyes y palomas para los sacrificios, exigiéndoles no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y yo me pregunto, si el Señor entrara a la imponente Basílica de Letrán, ¿qué diría? Quizá también los echaría fuera a todos diciendo, no conviertan en un museo la casa de mi Padre. Sí, porque la iglesia de Letrán, como muchos otros grandes y enormes templos en el mundo, sobre todo en Europa, han pasado a convertirse en eso, en un museo, donde se conservan obras valiosísimas que es digno preservar como una reliquia del pasado. Pero el Señor no nos mandó que construyéramos templos para que se convirtieran en museos. Quiere iglesias vivas, donde nos reunamos al culto, a la oración, a la alabanza, donde Jesús se haga presente cumpliendo su promesa, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Templos donde lleguen a alimentarse del pan de vida y salgan a anunciar la buena nueva. El Señor no quiere una iglesia encerrada en un templo, sino una iglesia en salida, donde nosotros, templos vivos del Espíritu Santo, lo hagamos presente en el mundo. En este día, recordamos que el templo no es la estructura de piedra, por hermosa que ésta sea. El verdadero templo es Jesús, porque Él es el único mediador entre nosotros y el Padre. Bien se lo dijo a la samaritana, llegará el tiempo en que no se rendirá culto a Dios en este lugar o en este otro, sino que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando el Señor dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, se refería al templo de su cuerpo, porque es por medio de él, es por medio de su único sacrificio en la cruz que nosotros alcanzamos el perdón y la salvación. Claro que nosotros necesitamos recintos sagrados en los que hay que tener respeto, decoro, recogimiento. Claro que hay que promover eso en nuestros templos, pero para que estos lleguen a convertirse en una pieza de museo, para ser solamente admirado de lo que fue algún día, una iglesia más afanada en conservar lo que le queda que en irse a cumplir la misión dada por Jesucristo, eso no. El Señor también nos agarra con el látigo para decirnos, se me mueven de aquí porque no quiero que conviertan la casa de Dios en un museo. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo y valemos más que cualquier catedral o basílica, por hermosa que ésta sea.
pues recordamos la gran Basílica de Letrán para recordar nuestra unión con todas las iglesias encabezadas por el Papa. Pero recordamos, la iglesia, el templo, somos nosotros. Llevemos pues la presencia de Cristo donde quiera que vayamos. Bendición desde la Catedral de Guadalajara, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.